ya no me acuerdo de usted, cabrón. No sé, me están pidiendo que le diga algo, ¿qué le puedo decir? Que les vaya bien. Que les vaya muy bien, que Dios los bendiga, que ustedes son parte fundamental aquí en este país, ¿verdad? Son gente valiosa, ¿verdad? Y que tienen un futuro prometedor. Yo sé que le va a ir bien a todos, todos son buenas personas. Y es lo más importante, o sea, lo más importante que ser médico, que ser un especialista, es ser una buena persona. Yo creo que todos ustedes lo son. Que les vaya bien, adiós, y a lo mejor los invito a mis funerales. Hola, doctor Guillem, ¿quiere decirle algo a la generación que sale? No, pues, qué bueno que ya van a terminar y que pues han alcanzado la meta que se propusieron y que pues y les deseo pues que triunfen pues en su vida, que sean los mejores médicos internistas, ¿verdad? Que ha dado para todos los mexicanos. Okay. Muchas gracias. Gracias, los doctor. Quiero a, principalmente a la muchacha, a ustedes, no, a las muchachas sí. Adiós, doctor. Dale, un saludo de los reptilianos. Muchas felicidades a todos. Espero que se les quiten los burros a algunos. Y a los que ya se creen muy, muy, todavía están muy verdes. Un abrazo y un beso a todas. Sobre todo, ya sabes, a la que me está filmando. Bye. No se olviden de mí, bola de gays. Yo les enseñé ventilación mecánica. ¿Algún consejo para el futuro? Sigan adelante, sean emprendedores y que sus vidas sean plenas toda la vida. Échenle muchas ganas, los quiero a todos. Si necesito un nuevo componente, me hacen volar. Gracias. Adiós. Hasta luego. Lo que yo les pudiera decir es, sé que la mayoría emprenden un nuevo camino, ya sea hacia una subespecialidad o para trabajar ya abrirse camino en el ámbito laboral. Los conocí desde que eran R1 y ahora vienen desde R3 y R4 y hay una gran diferencia. Entran con una perspectiva de casi adolescente y salen siendo adultos. Yo creo que la residencia es donde te forja, te hace hombre o mujer en los términos de madurez, es cuando ya uno alcanza la madurez de adulto y la mayoría, ya viéndolos en las últimas en los últimos años, me he llevado gratas sorpresas. Yo creo que más que ustedes han aprendido, yo he aprendido muchísimo de ustedes. Son generaciones que alimentan no solo el conocimiento, sino ofrecen esa generosidad que es la juventud y la alegría de lo que va a pasar después. Ahorita ya se van a enfrentar a lo que ya va a pasar después y les deseo mucho éxito. Gracias. Buenos días, generación 2011-2015, generación Picacho de Medicina Interna. Médicos, amigos, Roberto, Mariana, César, Loara, Aldo, Carlos, muchas felicidades. Y esto no acaba, apenas empieza. Éxitos y más éxitos. Hola, ¿qué tal, jóvenes médicos? Claro. Para mí ha sido siempre un honor participar con ustedes, aunque sea en una pequeñita parte de su formación como especialistas en medicina interna. Y pues ser partícipe de esa enseñanza que se lleva, aunque sea en un pequeñito grado, pues lo que sucede siempre será el hospital de mayor nivel, que en este caso son los centrales, y pues continuar el aprendizaje que pues a lo largo de su vida será necesaria siempre. ¿Sí? Muchas felicidades a esta generación y a todas las que han pasado. Esta es la primera vez que participamos de esta manera, haciéndolo de manera visual, y pues que puedan ustedes también en un momento compartir estos momentos, ¿no? Para mí es gratísimo, vuelvo a repetirte, a ti y a todos tus compañeros, ser parte de su formación. Gracias, doctor. Adiós. Gracias.
carrera. Muchísimas felicidades a todos, es una meta a la que han llegado. Y son muy buenos médicos, van a ser excelentes internistas y muchos de ustedes subespecialistas. Así que muchas felicidades a todos. Gracias. Mucho gusto haber trabajado contigo, con tus compañeros que están actualmente. Son muy buenos elementos. Espero que sigas en tu futuro todo tan brillante como ahorita. Seas una muy buena internista si decides quedarte como internista o el camino que sigas lo hagas tan bien como lo has hecho hasta ahorita. Un saludo, un abrazo y que Dios te acompañe. Gracias. Muchachos, agradezco, me siento muy orgulloso de haber sido parte de todos estos años, porque nos ayudaron con sus servicios, una colaboración muy, muy satisfactoria. De corazón, les deseo todo el éxito del mundo y a los que vayan a hacer su para que todos sus sueños sean realidad. Que ya saben que aquí quiero. Bueno, dicen que la formación de un hombre y de un profesional nunca se termina. Entonces ustedes que están a punto de culminar esta etapa de su vida, es una etapa. Entonces tienen que seguir creciendo, profundizando en el conocimiento. Y siempre sus actos deben ser dirigidos o basados en el conocimiento que han adquirido a través de estos años. Pero nunca pierdan el sentido humano con el trato con los enfermos. Tampoco comercialicen su profesión. Nunca pierdan la visión de que estamos tratando de mitigar, curar, de ayudar a un enfermo.
Felicidades por su terminación del curso y les deseo éxito en lo que ustedes, cada uno de ustedes, vayan a emprender. Bueno, antes que nada, gracias, gracias por su apoyo, gracias por compartir así estos momentos buenos, momentos malos, y les agradezco mucho el apoyo. A ustedes siempre han sido pilar del hospital y del servicio, y al igual que el doctor Delgado, yo les deseo lo mejor de los éxitos a cada uno de ustedes. Gracias por la, su amistad, por su apoyo. Gracias. Hola, soy Doña Muriel, ¿cómo se acuerdan? Yo espero que de alguna manera bien o mal se haya enseñado. Ya se lo bueno. Les deseo mucho éxito en el camino que elijan. Si quieren seguir de estudiantes eternos, adelante, se vale. Si quieren dedicarse y si una vez a trabajar, es redituable ya a partir de ahora. Les deseo muchas felicidades a todos los que se gradúan y pues son bienvenidos. Y si quieren, pues conseguimos un contrato por acá. Gracias, doctor. Bueno, chicos, yo lo único que les puedo decir es muchas felicidades, finalmente lo lograron. Como todas las etapas, es muy importante para todos el haber concluido de manera satisfactoria. La verdad es que todos ustedes son con diferentes personalidades, pero unos tipos muy perseverantes, inteligentes. Y bueno, nada más felicitarlos. Pues como todos los residentes aquí que hemos egresado, pues se van a extrañar. Pero bueno, es otra etapa de la vida. Casi la mayoría, bueno, más bien todos van a hacer una otra especialidad. Es otra etapa también muy padre. Y espero que ahora en adelante pues se siga manteniendo el contacto como hemos hecho con otras generaciones. Y pues síganse divirtiendo. Adiós. Adiós. Muchachos, muchas felicidades.
Creo que en estos 4 años lograron convertirse en unos excelentes internistas y no tengo la menor duda de que les va a ir excelente a donde vayan. Creo que los voy a extrañar mucho y ahora que salgan del hospital recuerden que tienen a un colega y a un amigo y no sé, vengan a visitarnos. Mucha suerte. Gracias. Hola, ¿qué tal? Pues quiero decirles que este grupo de médicos residentes que se van a graduar próximamente a fines de febrero es un grupo peculiar porque a pesar que no los traté tan directamente en sus inicios, me he dado cuenta de la evolución que tuvieron como profesionales y como personas. Y considero que son una excelente generación. Han roto muchas expectativas, probablemente las suyas mismas y las de sus profesores. Y creo también que esta escuela de medicina interna se ha caracterizado por generar líderes de opinión y de acción, y ustedes no son la excepción, y creo que eso lo van a llevar a donde se realicen como profesionistas. Me da mucho gusto haber sido partícipe de ello en los últimos meses y ojalá que sepan que siempre que regresan a casa. Mucha suerte. Gracias. Bueno, pues lo más importante es que les quiero desear mucha suerte, que les vaya muy bien, que sigan teniendo la perseverancia para alcanzar todos sus sueños. Los vamos a extrañar mucho porque aparte de que eran muy buenos residentes, eran muy divertidos. Entonces eso sí va a ser triste. Lo que más extraño de estar en la coordinación de la consulta externa es a los residentes de medicina interna. De ahí en fuera me parece muy bien no trabajar los sábados. Entonces les deseo lo mejor y estoy segura que les va a ir bien. Que se casen todos y tengan muchos hijos. Bueno. Quiero felicitarlos a todos porque terminan su especialidad y espero que les vaya bien en lo que van a continuar. Me ha gustado trabajar con ustedes el tiempo que estuve y cada que alguien se va, pues como que siente uno no cierto nostalgia, ¿no? De que ya se van y no sabe uno si los va a volver a ver. Espero que a todos les vaya muy bien, que cumplan sus objetivos y pues espero encontrármelos en algún lado. Gracias, adiós. Bueno, la verdad de las cosas es que es un momento muy importante para mí porque es una generación más de residentes que se van excelentemente preparados y con las mejores habilidades para servir a la sociedad mexicana, a los caminos que ustedes hayan decidido, ya sea hacer una subespecialidad o continuar como especialistas en medicina interna. Como es esperable, les deseo lo mejor. Estoy seguro de que todo lo que se propongan con empeño, trabajo, disciplina, lo van a poder lograr. Y pues a la vez les agradezco mucho haber participado del servicio, haber estado siempre en la disposición de realizar absolutamente todo lo que se les pidió, de participar y ojalá las herramientas que se lleven, muchas de ellas incluso se las llevan guardadas y ni saben que se las llevan, las aprovechen para el bien de los pacientes, de sus pacientes y de la sociedad mexicana. Ustedes son ejemplo de ciudadanos mexicanos, son ejemplo de profesionales mexicanos y pues les deseo lo mejor. Un abrazo, felicidades a ustedes y a sus familias. Que todo siga para bien. Aprendizaje. Crecimiento. Reto. Compromiso. Actitud. Esfuerzo. Responsabilidad.
antes. Ya no me acuerdo de ustedes, cabrón. No sé, me están pidiendo que le diga algo. ¿Qué le puedo decir? Que les vaya bien. Que les vaya muy bien. Que Dios los bendiga. Que ustedes son parte fundamental aquí en este país. ¿Verdad? Son gente valiosa.